Hola, bienvenidos al mundo mágico de Miss Betty. Hoy para esta bonita cobija voy a estar usando este estambre, es bambú. Este es el número 5, se recomienda usar el gancho de 6 milímetros. Y son pequeñas las bolas, nada más tienen 57 metros aproximadamente, son 60 gramos, okay, o 2.1 onzas. So, son pequeños, tengo 8 bolitas de estas. Así que estas son las que vamos a usar y voy a usar el gancho de 6 milímetros, que es el que recomienda. Ok, ¿cómo vamos a iniciar? Esta cobija me encantó cuando la vi, así que dije, la tengo que hacer y enseñarles cómo se hace. Esta es la hebra de afuera. Me gusta siempre sacar la hebra de adentro, se me hace más fácil para tejer con la hebra de adentro. Voy a iniciar haciendo el círculo mágico, súper fácil, le llaman círculo mágico, pero miren lo fácil que es. Simplemente hacer esa ruedita ahí en el dedo, miren. Solamente agarrar la hebra que no se nos salga. Ok, metemos el gancho aquí en medio y ahí vamos a tomar nuestra primer cadena. Oh. Ahí vamos a hacer tres cadenas. Una, 2, 3, 4, porque es la primera. Entonces vamos a hacer punto alto dentro del mismo círculo y vamos a continuar haciendo lo mismo, una cadena, que este nos cuenta como la primera cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y otro punto alto. Vamos a hacer un total de 8, ok, aquí ya tenemos 3, una cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, siempre tejiendo dentro de ese círculo, cadena, y siempre asegurándonos que las dos hebras se agarren ahí. Punto alto. Cadena. Punto alto. Hasta tener un total de 8. 2, 4, 6, 8. Aquí vamos a cerrar ese arito. Y voy a ir a la tercera cadena. Aquí es 1, 2 y 3. Ahí un punto deslizado. Así ya tengo estos espacios, miren. 2, 4, 6, 8 puntos altos divididos por una cadena. Voy a pasarme aquí al centro con un punto deslizado a ese espacio de cadena y vamos a hacer 7 puntos altos, iniciando con 3 cadenas, que va a contar como nuestro primer punto alto, y 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un total de 7 con las cadenas. 2, 4, 6, 7. Aquí en el siguiente espacio bajamos con un punto bajo y 7 puntos altos en el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo en el siguiente espacio de cadena y 7 más en el que sigue, puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo aquí en el que sigue y
otra vez 7 puntos altos aquí en el siguiente espacio de cadena. Se resbala este hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo aquí en el último espacio de cadena que tenemos. Y aquí arriba en la tercera cadena unimos con un punto deslizado. Así es como nos queda la segunda vuelta. Miren cómo se hacen estas conchitas. Y en realidad son como conchitas. Y me encanta porque el color está divino para esas conchitas. Así que así vamos a continuar, ¿ok? Aquí vamos a hacer 4 cadenas para hacer un punto en B. 1, 2, 3 y 4. Me voy a regresar aquí con un punto alto en este punto bajo que hicimos y ahí va a ser nuestra primera puntada en B, ¿ok? Miren, aunque quede así cruzadito, no importa, ese va a ser nuestra primera puntada en B. Miren, ahí está, es la puntada en B, un punto alto con una cadena en medio, ¿ok? Y aquí vamos a hacer 3 cadenas. Y otro punto en B, ahí mismo en ese mismo espacio. Vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto. Eso nos da 2 puntadas en B, aquí están, separadas por esas 3 cadenas. ¿Okay? Aquí vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya que tenemos las 5 cadenas, aquí en donde hicimos este punto bajo, ahí vamos a hacer una puntada en B, que es un punto alto, una cadena, otro punto alto en el mismo espacio. 3 cadenas. Otra vez, punto alto en el mismo espacio, una cadena y punto alto. Otra vez tenemos aquí 2 puntos en B y esas 3 cadenas en medio. Otra vez 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí donde está este punto bajo que hicimos, repetimos lo mismo, una puntada en B, 3 cadenas y otra puntada en B en el mismo espacio. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Miren, así es como nos va quedando. La vuelta 3. Otra vez, punto alto en el siguiente punto bajo que hicimos aquí en medio. Una cadena, punto alto. 3 cadenas. Otra vez el punto en B, que es un punto alto, una cadena y punto alto. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí lo vamos a unir en la tercera cadena, que es aquí. Y nos queda esta, que es para la puntada en B. Así es como nos queda esa tercera vuelta. Me encanta cómo se ve esta puntada. Esas conchitas. Ok, vamos a hacer la vuelta número 4. Voy a entrar aquí con un punto deslizado y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 y 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Aquí en estas cadenas
es donde vamos a hacer el punto bajo y otra vez 7 puntos altos dentro de esta puntada en B. 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7. Aquí tenemos ya nuestra primera esquina, miren, así es como van a quedar todas las esquinas. ¿Okay? Aquí vamos a tomar esta cadena junto con la parte de abajo. Más o menos es el centro, miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 1, 2, 3, 4. Aquí es el centro. Ahí, tomando de ahí, vamos a hacer ese punto bajo. Ok, lo voy a repetir para que lo vean mejor. Aquí voy a meter para hacer un punto bajo agarrando también la cadena de arriba. Y así es como queda agarradito, miren. Ok, entonces ya tenemos ahí el punto bajo. Vamos a hacer 7 puntos altos en la siguiente cadena, en la puntada en B. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo aquí donde quedaron esas tres cadenas. Otra vez 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y punto bajo aquí en medio, tomando esa cadena también. 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo aquí en medio. Y 7 puntos altos más aquí en esta cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo aquí en medio. Otra vez 7 puntos altos para nuestra última esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo. 7 puntos altos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo aquí en medio. Y unimos con un punto deslizado aquí en la tercera cadena. Así es como nos queda esta otra vuelta, miren. Ya llevamos 1, 2, 3 y 4. Así es como nos va quedando muy, muy bonito. Ok, la siguiente vuelta, que es la vuelta número 5. Ok. Vamos a iniciar igual, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Punto alto aquí en este punto bajo que hicimos al final, ¿ok? Aunque quede así cruzadita. Ahí está el primero. De aquí vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Punto en B en el siguiente punto bajo.
punto alto, cadena, punto alto, tres cadenas y otro punto en B. Punto alto, cadena, punto alto. Y esta siempre va a ser nuestras esquinas, aquí donde van estos dos, aquí, aquí y aquí. Y en esta parte de aquí de en medio, siempre va a ir solamente esta punta de en B. ¿Okay? Aquí vamos a hacer una, y siempre en estas esquinitas vamos a hacer dos. ¿Okay? Dividido por esas tres cadenas. ¿Okay? Aquí toca las cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí nos tocaría esta puntada en B, aquí en este punto bajo. Ahí está. Cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Puntada en B. Tres cadenas. Otra puntada en B. Cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Puntada en B, solo una, miren, eso nos va dando la forma de cuadro, ¿ven? Cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, puntada en B, tres cadenas, puntada en B, en el mismo espacio. Cinco cadenas, una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, puntada en B, tres cadenas, puntada en B en el mismo espacio, cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, y puntada en B. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Aquí solamente va una, hice dos. Ahí está. Cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Asegurarme que lo estoy dejando bien. Que a todos nos pasa que nos equivocamos. Ahí está. Son dos, una, dos, una. Toca dos y aquí ya tenemos la primera. Ok. Puntada en B. En ese punto bajo, tres cadenas y puntada en B. Cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y tomamos con un punto deslizado aquí en esta tercera cadena. Así es como nos queda esta vuelta. Miren cómo se forma este cuadrito. ¿Okay? A partir de la siguiente vuelta y las que siguen, ya todo va a ser repetición. ¿Okay? Solamente que va a ir creciendo la cantidad de los que hagamos aquí en estos que van solitos. Las esquinas siempre van a ser iguales, las esquinas siempre van a tener dos aquí, todas las esquinas, esas conchitas ahí se van formando, pero vamos a hacer otra aquí en medio y esas son las que van a ir aumentando cada vuelta, ¿okay? Así que pongan atención, de aquí ya va a ser repetición. Aquí hago me pongo con un punto deslizado en medio y hago mis tres cadenas para subir. Ese es mi primer punto alto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Perdón, aquí se me anda moviendo todo.
aquí, igual que hicimos abajo, vamos a ir aquí a tomar aquí en el centro de la conchita esa, un punto bajo, 7 puntos altos en esta puntada en B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo aquí en medio, 7 puntos altos en la siguiente cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo aquí en medio. Ay, perdón, aquí no va cadena. 7 puntos altos aquí en esta puntada en B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo aquí en medio, en la conchita. 7 puntos altos. Miren, así es como va quedando. Estos son los que van aquí en medio y los dos de las esquinas. Así va a ir quedando, ¿ok? Así que voy a continuar haciendo la vuelta y para que no se aburra y no se haga tan largo el video, aquí es lo mismo, solo es repetición. 7 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos, punto bajo, 7 puntos altos más, ¿ok? Así voy a continuar y los veo en un ratito. Ya terminé la vuelta, miren lo bonito que queda. Y aquí es donde vamos a hacer ya la repetición. Aquí van a quedar 2 puntos en B, 1 y 1, aquí quedan 2 y 2, siempre en las esquinas, ¿ok? Las dos esquinas de allá y las dos esquinas de acá. Ok, vamos a iniciar. Esta va a ser la última vuelta que les voy a repetir, solamente para que se den una idea cómo va a ir, ¿ok? 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Punto en B, vamos a regresar con este punto alto aquí a nuestro punto bajo. Ahí está nuestra puntada en B. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Puntada en B. Y solo es una. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Puntada en B aquí en nuestro punto bajo. Tres cadenas. Puntada en B en el mismo espacio. Una cadena, punto alto. Ahí está, que es la esquina. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Puntada en B, aquí en ese punto bajo. 5 cadenas. Puntada en B. Cinco cadenas. Puntada en B, en ese punto bajo. 3 cadenas y puntada en B. 5 cadenas. Puntada en B. 5 cadenas, puntada en B,
arriba, 5 cadenas, puntada en B, para la siguiente esquina son 2, 3 cadenas, puntada en B, cinco cadenas, puntada en B, cinco cadenas, puntada en B, cinco cadenas, otra puntada en B, tres cadenas y otra puntada en B, cinco cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, punto deslizado aquí en la tercera cadena. Y miren, ahí está esta vuelta. ¿Ven cómo aquí va aumentando? Ahí lo pueden ver completo. Ahí ya tenemos las cuatro esquinas, miren. Y aquí como ya nos aumentó uno. Aquí era uno, después ahorita son dos. Y así nos va a ir aumentando cada vuelta, ¿ok? Así que solamente vamos a ir aumentando las conchitas. Entonces aquí ya nos van a quedar dos grupos de 7, aquí, en los cuatro lados, y las esquinas siempre van a llevar estos dos juntos, ¿ok? Ya estoy de regreso y miren lo bonita que quedó esta cobijita. Ya estoy por terminar aquí la última vuelta. Solamente quería mostrarles cómo voy a dejar la última vuelta. Ustedes pueden hacer otra puntada encima si quieren, pero esto así ya lo voy a dejar. Ya no me queda mucho estambre, entonces preferí mejor dejarlo ya así, porque ya no me alcanza para otra vuelta más. Así que queda muy muy bonito el borde de todas maneras, así como íbamos haciendo la puntada. Así que no es muy necesario, aquí cerré con un punto deslizado, hacerle más vueltas. Y quedó también de buen tamaño para un bebé recién nacido. Así que ya está terminada esta cobijita. Aquí voy a cortar. Y ya nada más escondemos las hebritas, ¿verdad? Les quiero enseñar más o menos lo largo que quedó. Miren, la verdad me encantó. Este es el centro. Quedó divina, ¿eh? Quedó muy, muy, muy hermosa. Más o menos lo que mide. Ok. ...77 centímetros... ok, pulgadas son 30 pulgadas... ok, es más o menos, casi quedó, no, quedó cuadrada, no casi, quedó cuadrada. Entonces esto es como queda esta cobijita. Ya en las fotos se las enseño mejor para que vean bien cómo es que, cómo se ve, pero me encantó la puntada. Espero que les haya gustado tejer conmigo. Les doy las gracias por acompañarme a hacer estos bonitos proyectos y les invito a conocer mi nuevo canal. Dentro de poquito voy a empezar uno solo de libros y se va a llamar La Biblioteca Mágica de Miss Perry. Así que ya les avisaré cuando esté listo para empezar a funcionar, ¿ok? Así que les agradezco, gracias, gracias, muchas bendiciones a donde quiera que me ven, que me escuchan. Gracias, les envío amor y mucha luz. Bye.